Hola, mi nombre es Manuel García Estrada y estoy aquí en el campamento de los maestros de la CENTE con un llamado a la reflexión a toda la gente. ¿Ustedes creen que los maestros se la están pasando bien aquí? Quiero que vean las condiciones en las que se encuentran. Me parece que toda persona que está en la lucha y defensa de sus derechos, pues tiene que expresarse, pero quiero que vean las condiciones en las que están. Los maestros evidentemente podrían haberse quedado en sus casas, pero están aquí peleando por otras cosas. Y lo están haciendo de una manera pacífica. No es nada conveniente desacreditar por desacreditar, abrir la boca y criticar. Por favor, este es un asunto como personas, como humanos. ¿Ustedes creen que esto está bien para los maestros? ¿Qué obliga a un ser humano a dejar la comodidad de su casa para venir a la defensa de unos derechos? Eso no lo comprenden todos y depende del nivel de conciencia o inconsciencia. Este es un llamado para que apoyen al campamento de la CENTE. Hacen falta muchas cosas, pero lo que más falta es que empieces a hablar, que te empieces a expresar y que defiendas las causas de las movilizaciones sociales. Estamos viviendo bajo un gobierno que es ilegítimo porque no está respondiendo a los intereses de la gente. Y aquí lo tienes. ¿No te parece injusto esto para nuestros maestros? ¿Para el que te enseña a leer y escribir te parece correcto? ¿Esto es lo que queremos en México? Piensa, duda, reflexiona, cambia. Acuérdate que para que caigan nueces hay que mover el árbol.